Noticias, vamos a dar el paso a nuestra compañera Katia Meneses, que se encuentra en Casa Presidencial. Hay movimiento de huelga, los taxistas están también manifestándose frente a Casa Presidencial, allá en Zapote. Adelante, Katia. Muchas gracias, muy buenos días. Tal y como habían anunciado los taxistas, el sector salud, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, además de los educadores con los sindicatos de APSE y ANDE, hoy martes 3 de septiembre está casi que paralizado parte del país. Nosotros vamos a conversar con don Rubén Vargas, quien es el representante de los taxistas. Don Rubén, muy buenos días. Nuevamente protestan ustedes contra Uber, ¿por qué? Tenemos 4 años de estar siendo saqueados, tenemos 4 años de estar siendo robados, tenemos 4 años de estar siendo ultrajados, y el gobierno, si te vi no me acuerdo, el gobierno hace un proyecto de ley, lo presenta en el mes de enero, en el mes de febrero se publica, y 8 meses después los ilustres diputados de la Asamblea Legislativa dicen que ese proyecto no va, que ese proyecto no puede ser ni subsanado siquiera. Y se nos informa que de los 9 diputados que hay en la Comisión de Económicos, los 9 diputados tienen un proyecto cada uno. Eso es una burla. Eso es una burla para el costarricense, eso es una burla para el taxista. ¿Cómo están organizados ustedes? Tenemos información de que hay lugares donde ya están apostados en diferentes puestos los taxistas. El taxista se va a manifestar hoy en todas las bases de operación, de la frontera de Panamá a la frontera de Nicaragua, del mar Pacífico al mar Atlántico. Vamos a tener todas las bases de operación. Los puntos principales de bloqueo van a ser Alajuela, Heredia, la 32, la 27. Vamos a estar en todo el país. Don Rubén, ustedes siempre piden hablar con el señor presidente o con alguien de Casa Presidencial. ¿Será hoy también estarían ustedes pidiendo una reunión, y cómo saben que realmente van a cumplir? Nosotros creemos que debemos de ser atendidos por el presidente, a como él ha atendido a los pescadores, a como ha atendido otros grupos sociales. El grupo de nosotros somos 13.500 taxistas, representamos más de 30.000 familias, y hemos venido, lo principal, hemos venido con calma y con paciencia. En ningún momento se ha desbordado esto, pero yo creo que a partir de hoy podría cambiar. Bien, muchas gracias a don Rubén Vargas, quien es el representante de los taxistas. Ustedes pueden observar nuestras imágenes de nuestro camarógrafo Sergio, donde pueden observar a las mujeres que ya desde muy tempranas horas de la mañana aquí en Casa Presidencial han estado encadenadas. Doña Maribel Guillén, quien es una de las que también están encadenadas, nos acompaña en este momento. Doña Maribel, ¿cuál es la situación de las mujeres taxistas? Una situación económica muy crítica, donde nosotras tenemos una concesión del Estado que nos otorgó por 10 años y no tenemos trabajo debido a, pues, aunque el gobierno ha sido muy permisivo, ¿verdad? No ha aplicado la legalidad como tiene que ser. Y nuestro contrato de concesión dice que el gobierno se compromete a darnos un equilibrio financiero. Por lo tanto, las prácticas de dumping, al tener competidores con tarifas a la mitad del precio de nosotros, que somos regulados por ARECEP, que nosotros no podemos cambiar la tarifa, obviamente el usuario va a preferir siempre lo más barato. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí encadenadas? Todo el tiempo que sea necesario. Aquí, si el presidente recibe a periodistas de otros países porque son perseguidos, si el presidente recibe artistas, recibe una clase de gente, pues de minorías, también nosotros los taxistas, que somos un gremio de 13.000 concesionarios, ¿verdad? Duplicado por cada chofer que tenemos, pues debería de ya recibirnos. Son 4 años de paciencia que hemos tenido, de conversaciones, de diálogo. Mandaron un proyecto a la Asamblea Legislativa, sin embargo, sus diputados de su fracción ni siquiera lo han apoyado. Doña Maribel, ¿están los hijos de ustedes en situaciones económicas ajustadas? Mis hijos, gracias a Dios, no. Cuando llegó esta peste al país, mis hijos iban saliendo de la universidad. Gracias a Dios ellos no, pero sí a uno le quedan deudas de mandar hijos a la universidad para sacarlos adelante, obviamente. Pues nuestras casas se hipotecaron para cambiar las unidades, ¿verdad? Para poder darle al usuario un servicio público de calidad con vehículos de lo mejorcito que se pueda tener.
y pues vienen a hacernos una competencia desleal, como le decía, y entonces lo que son nuestras cuentas, nuestras deudas en los bancos no se pueden cubrir, así como también la caja del Seguro Social, ¿verdad?, que es algo que nos afecta porque al no haber dinero no podemos cumplir con todas esas obligaciones. Muchas gracias a doña Maribel Guillén. Vamos a hablar con otra de las personas que están aquí afectadas. ¿Cuántos hijos tiene y cuál es la situación económica? ¿Cómo es que ustedes viven con un salario de mujer taxista? Bueno, mi nombre es Virginia Moreira Alfaro, tengo 5 hijos. La primer mujer taxista, hace 30 años ejerzo esta profesión porque para mí es una profesión. La situación económica está crítica. Ya hasta que llegamos hoy al límite de tomar la decisión de venirnos a manifestar, pues amarradas y el tiempo que sea necesario para que el gobierno nos cumpla. La situación de cuando usted empezó hace 30 años a la de ahora, ¿es muy diferente? Demasiado diferente, puesto que ya hace un mes perdimos a una compañera que se suicidó. 11 compañeros han muerto por la misma situación económica. Al verse presionados, no más que toman una decisión de quitarse la vida, lo estamos viendo, estamos presionados, hemos perdido la casa, muchos han perdido el carro. La situación económica ya, no hallamos para dónde coger, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Entonces, compañeros, esta es la situación. Indicarles que ya aquí en los alrededores de Casa Presidencial hay varios taxistas que están llegando, están ingresando por los diferentes lugares. También hay miembros de la Fuerza Pública quienes ya están resguardando lo que es Casa Presidencial. Esta es la información. En cualquier momento regresamos con ustedes. Bien, gracias a nuestra compañera Katia Meneses por esta información desde Casa Presidencial. Vamos a darle pase ahora a nuestra compañera Jennifer Vega, que se encuentra en el Hospital de México. ¿Qué está pasando con los movimientos de protesta en el sector de salud? Nuestra compañera Jennifer Vega nos informa. Adelante, Jennifer, buenos días. Gracias, muy buenos días. Me encuentro en el Hospital México y es que hace un mes aproximadamente, el pasado 5 de agosto, una huelga en el sector salud afectó a los pacientes durante una semana y hoy justamente algunos sindicatos de salud también se unirán a la huelga que llamaron justamente el sector educación. Entonces hoy podrían verse afectados algunos pacientes. Justamente en cámara se está mostrando nuestro compañero Marco Millape la fila que hay a esta hora de pacientes que ya tenían pues sus citas programadas acá en consulta externa del Hospital México. Vamos a conversar con algunas de estas pacientes. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, yo me llamo Nuria Imerich. ¿De dónde viene usted, doña Nuria? De Grecia. Cuéntenos un poquito, usted me decía fuera de cámaras que se vio afectada la huelga anterior justamente porque le cancelaron lo que es su cita. Sí, el 8 de agosto tenía cita y vine y me la cancelaron y me llamaron la semana pasada para venir hoy y espero que me atiendan. Bueno, hoy podría verse afectada también debido a la huelga. ¿Usted se va a mantener acá para ver si va puede ser atendida? Sí, voy para adentro a ver si me van a atender. Bueno, vamos a conocer otro caso. Muy buenos días, ¿su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Gidget Sandoval, vengo de Ciruelas de Alajuela. ¿A usted no la llamaron para cancelarle todo con normalidad hoy? No, para nada. Yo, mi cita es con un cirujano ortopédico y la espero cada 8 meses y no tenía idea. Perfecto, muchas gracias. Vamos a conocer una más, una paciente más porque ya están ingresando. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene usted? Yo me llamo Sonia Alfaro Quesada, yo vengo de Sarchí. Yo tenía una cita el 14 de octubre, pero más bien ayer me llamaron que me la iban a adelantar, que viniera hoy. ¿En qué especialidad? En hematología. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, doña Nuria. Bueno, como ustedes pueden escuchar, algunos pacientes incluso más bien les adelantaron lo que son sus citas. Vamos a mantenernos acá en el Hospital México para continuar informándoles de lo que sucede y de la posible afectación que podría darse debido a que algunos sindicatos de salud anunciaron que se sumarían a la huelga de este martes 3 de septiembre. Compañeros, es mi reporte por el momento, vuelvo con ustedes. Más adelante podremos pedir algún otro pase para darles más información de lo que sucede acá del Hospital México.
Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Jennifer Vega. Justamente sobre este tema de las huelgas, pero la discusión que se está dando aquí en la Asamblea Legislativa, les contamos que el legislador Pedro Muñoz anunció que defenderá en el plenario la moción que frenaría el pago de salarios a quienes participen en una huelga que no se justifica. Ahí los líderes de organizaciones magistrales reiteraron las fuertes críticas al Social Cristiano por esa enmienda que ya había sido rechazada en comisión. Bien, y para ampliar sobre ese tema, tenemos ya acá con nosotros en la revista Alejandro Alvarado, quien es investigador del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos para conversar de este tema, Alejandro. Un proyecto que ya de por sí causaba polémica y molestia en los sindicatos, que era este proyecto referente a la reforma, al derecho a huelga, pero que se intensifica con esta moción de Pedro Muñoz, que básicamente dice no se les pagará salarios desde el día uno en que se vayan a huelga. Buenos días. Sí, pues muy buenos días. Un proyecto de ley que desde luego está enmarcado en una coyuntura que podríamos situar en torno a la huelga contra el plan fiscal de hace ya un año, y que de cierta manera dibuja, digamos, el escenario político y social que hemos estado enfrentando prácticamente desde el inicio de este gobierno de Carlos Alvarado, y que ha generado, digamos, una constante situación de confrontación en las calles, de reclamos, de malestares entre diferentes sectores, y que, bueno, nos tienen hoy frente a una huelga más y a un ciclo de protesta más. Bien, ya vamos a continuar con usted, Alejandro, porque tenemos vía telefónica a Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso. Recordemos que él también fue presidente de la comisión que analizó este proyecto de reforma al derecho a huelga. Gracias por acompañarnos, don Carlos Ricardo. Ayer usted decía que por la forma, jurídicamente hablando, usted estaba de acuerdo con esta moción del diputado Pedro Muñoz, pero que políticamente podría ser complicada. Hoy hay manifestaciones, nuevas manifestaciones por parte de los sindicatos, su lectura sobre lo que está sucediendo y sobre la discusión que se está dando ya acá en el plenario legislativo sobre este proyecto. Buenos días. Bueno, muy buenos días. En realidad sí, ya estamos llegando al final de una larga discusión. Yo quiero recordarles que el procedimiento 208 bis que fue aprobado para el proyecto 21.049 fue votado en el mes de diciembre del año 2018. Esa que se llamó en su momento una vía rápida, realmente no ha sido muy rápida. Nos dedicamos a atender las opiniones de decenas y decenas de organizaciones, tanto sindicales como cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad costarricense. Incluso recogimos muchísimo del sentir de la gente que nos escribió para contarnos sus experiencias en medio de algunas de las huelgas y las afectaciones que pudieron haber sufrido, especialmente en los servicios básicos, y fuimos elaborando este plan o este proyecto que ya está en su recta final, y se decidirá, digamos, qué modificaciones se realizan a través de los cambios que han propuesto los diputados a través de las mociones de reiteración que fueron presentadas durante las dos sesiones del día de ayer. Don Carlos Ricardo, una consulta más. Usted decía el día de ayer que lamentaba estos movimientos de protesta, dado que ustedes habían llegado a un acuerdo firmado con los sindicatos. Sin embargo, también hay que considerar que esta moción presentada por el diputado Pedro Muñoz había quedado fuera de la comisión y de este proyecto que fue dictaminado y que ahorita se está discutiendo. Bueno, vamos a ver. Primero quiero hablar con la verdad. Con los sindicatos llegamos a algunos acuerdos, básicamente en materia procedimental, y con los de educación firmamos un acuerdo en relación con la regulación especial para la huelga en materia educativa. En otros temas no tuvimos acuerdo, y así, digamos, lo terminamos reconociendo todas las partes, ¿verdad? Hubo varios aspectos que no se acordaron, otros que sí se acordaron, y claro, especialmente en el caso de las organizaciones sindicales del magisterio, nos extraña que dos de ellas, muy importantes, ANDE y APSE, han mantenido cierto tipo de oposición pública o en la calle con respecto a los temas en donde sí nos pusimos de acuerdo, y eso por supuesto que hemos tomado nota. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para mantenernos dentro de esa lógica, respetando a otras organizaciones que han mantenido su palabra en torno a ese acuerdo. En relación con la propuesta del compañero Pedro Muñoz, bueno, la estamos analizando todos. Yo he preferido que eso se vea en plenario y no en comisión, porque fue una propuesta
que llegó después del dictamen de la comisión de que vio el tema de las huelgas. Es un tema, digamos, que se discutió mucho menos y que yo he preferido que las fracciones legislativas lo valoren para los efectos de votar o no en el plenario legislativo. Quiero recordarles que si se votara el proyecto como está hoy, se realizarían los rebajos de forma retroactiva después de que el juez declare la ilegalidad de una huelga. Es decir, a los trabajadores se les pagaría mientras van a huelga y después se les rebaja. Esto es como siempre se hizo entre 1943 y 1900 o el 2015, básicamente. La propuesta de don Pedro va más allá y lo que plantea es la suspensión del salario en el mismo momento en que inicia la huelga. Es una cosa de valoración de orden político más que un tema, digamos, de cuestionamiento jurídico, en virtud de que la OIT y la inmensa mayoría de los, la mayoría de los países han aplicado este último sistema, así que no pareciera tener un problema de orden legal, sino más bien es un tema de alternativa política. Una última consulta muy brevemente, don Carlos Ricardo, sabemos que usted tiene obligaciones, cosas que hacer. ¿Cómo está la discusión para el día de hoy? Se han presentado nuevas mociones, algunas de reiteración, algunas de fondo, tal vez para que nos diga cómo va a estar el día de hoy la discusión acá en la Asamblea. A las 9 hay sesión extraordinaria para hablar del tema de huelga. Sí, efectivamente, hoy tenemos sesión a las 9:30 en el plenario, es una sesión extraordinaria que va hasta el mediodía. Luego estaremos a partir de las 3 de la tarde nuevamente viendo mociones de reiteración. Mañana miércoles de nuevo en la mañana, el día jueves nuevamente por la tarde, y si es necesario seguiremos lunes, martes y miércoles de la semana entrante, todo dentro, digamos, de las posibilidades o lo que vaya ocurriendo en el plenario según se alargue la discusión. Hay una moción, si no me equivoco, del diputado Abarca, que propone, ustedes habían acordado un total de 21 días de huelga para el sector educativo, la de él es de que queden 7, es así, ¿verdad, de don Carlos Ricardo? Sí, hay una moción de don Pablo, que fue presentada en comisión en esa dirección, y bueno, las fracciones la valorarán. Yo, que estuve presente y conversando con los sindicatos de la educación durante mucho rato, estuvimos casi 2 meses conversando con ellos, yo francamente no me voy a sumar a una modificación, a un acuerdo que hubo entre partes en aquel momento, incluso a pesar de la actitud que han tenido algunas de esas organizaciones. Yo creo que en política y en materia pública la palabra y la firma son muy importantes, y yo, que he sido el impulsor de este proyecto de ley, me voy a mantener en ese acuerdo que hubo con ellos. Me parece que la regulación en educación es una regulación razonable. Ellos tienen que prestar servicios básicos de aseo, seguridad y garantizar la apertura de los centros de educación durante cualquier huelga. Deben garantizar los servicios a las personas o a los jóvenes y niños y niñas en materia de educación especial. Esto debe estar hecho a través de un plan de servicios antes de la huelga, y tienen una extensión máxima de 3 semanas para hacerlo cuando decidan tener una huelga de esas condiciones. Y yo pues no voy a quitar el dedo del renglón allá donde lo puse y firmé en su momento con ellos. Bien, muchísimas gracias, don Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso. Alejandro Alvarado, investigador de Instituto de Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, no solamente estamos hablando de una propuesta que va un poco más allá del acuerdo de comisión, que fue la moción que está presentando Pedro Muñoz, sino también otra moción del diputado Pablo Heriberto Abarca, para, digamos, de cierta forma recortar el acuerdo con educación, que era de 21 días de huelga, y dejarlo en 7. Así que son dos propuestas que van más allá del proyecto que se discutió en comisión. Sí, pues lo que ya decíamos un poco, ¿no? Estamos enfrentando una situación en la cual los diferentes partidos políticos, los diferentes sectores representados en la Asamblea Legislativa han hecho sus propuestas, han planteado sus mociones para tratar, digamos, de introducir modificaciones a este proyecto de ley que desde el principio ha estado generando, digamos, pues la resistencia de los sectores sindicales, particularmente en el sector público, que es un elemento importante de destacar, ¿no? Los alcances de este proyecto de ley no son solamente para el sector público, como en muchas ocasiones se ha presentado, sobre todo desde
de ciertos medios de comunicación, sino que es de un alcance para todos los sectores que pueden, digamos, participar o entrar en procesos de huelga, que incluiría también a los sectores privados, a las y los trabajadores del sector privado. Estas mociones, desde luego, generan las reacciones que están generando en las calles, generan las reacciones que están generando en medios de comunicación por parte de las dirigencias sindicales. Y lo más importante en este punto, creo yo, es recalcar, insistir en el hecho de que el diálogo tiene que constituirse, digamos, en una ruta fundamental, el diálogo multisectorial, el diálogo que sume las diferentes partes, de tal manera que estos proyectos, estas propuestas surjan, digamos, de un conjunto de acuerdos, surjan, digamos, de estos procesos en los que participan los diferentes sectores y no solamente, digamos, mediante mociones que en última instancia, digamos, terminan hasta cierto punto desnaturalizando esos acuerdos que mencionaba, por ejemplo, el diputado Benavides. Bueno, la pregunta aquí es si será posible un diálogo. El proyecto se está tramitando de una manera bastante expedita en la Asamblea Legislativa y parece que tendrá votación pronto. Pues yo creo que la pregunta fundamental es si queremos el diálogo y si queremos construir este tipo de proyectos, este tipo, digamos, de salidas con la participación, con el concierto de todos los sectores, ¿no? Si lo que estamos discutiendo es que este tipo de propuestas generan efectos en las calles, generan malestares, pues lo cierto es que en muchas ocasiones habrá que tomarse el tiempo, habrá que detenerse para dialogar, habrá que detenerse para hablar con los diferentes sectores y sobre todo bajo el entendido de que, digamos, no siempre los tiempos de la política legislativa son los mismos tiempos, digamos, de la política de los otros sectores, de la política de la calle, de la política, digamos, de quienes, digamos, no tienen una representación directa en espacios como la Asamblea Legislativa. Ya tenemos también vía telefónica Franji Nicolás, diputada de Liberación Nacional, que encabezó un grupo de unos 12 diputados que presentaron vía Skype, la tenemos, que presentó una propuesta alternativa, un texto sustitutivo a este proyecto que se está discutiendo actualmente en el plenario legislativo, pero fue rechazado de plano en comisión por una mayoría de diputados. Doña Franji, buenos días. ¿Cómo ve esta discusión que se está dando en este momento? Hay dos mociones pues que van más allá de este proyecto que se dictaminó en comisión, una del diputado Pedro Muñoz, que usted ya conoce, y otra del diputado Pablo Arca, para justamente recortar este acuerdo de 21 días con el sector de educación y dejarlo solamente en 7. ¿Cuál es su valoración de este debate que se está dando? Buenos días. Bueno, muy buenos días y a todos los que están escuchando en este momento. Ciertamente preocupada y afligida los estudiantes en este momento ante la situación de legislación social que está sucediendo. Ciertamente el país está sorprendido y comparte este convencimiento de que es necesario que el país regule el gran vacío en la licencia que hoy está generando que en las diversas huelgas, producto del malestar también del gobierno, que no ha tenido la capacidad de gobernarnos con la mayor asertividad, pues en esas manifestaciones han habido afectaciones al resto de la ciudadanía. El reto que teníamos nosotros era ofrecerle a Costa Rica un proyecto de regulación de huelgas nacional, proporcional y equilibrado. Lamentablemente este proyecto se vale de una necesidad muy grande real en Costa Rica para introducir otro tipo de artículos que, y a criterio de muchos, que estoy seguro que están el día de hoy preocupados de alguna manera manifestándose, consideramos que incluye artículos que llegan a ser abusivos, que pueden estar incluso limitando la expresión que tiene que haber en Costa Rica. Preocupada por propuestas que van a, pero sobre todo también preocupada por un proyecto que plantea la imposibilidad de que los ciudadanos protesten ante proyectos de ley. Este proyecto plantea que ante un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, por más que vaya en contra del tipo servicente o un proyecto de ley que el aumento injusto de impuestos, cierto que plantee el cambiar el modelo educativo costarricense, quedará prohibido para todo trabajador, que creo que es indispensable los pesos y contrapesos. Así que son ese tipo de artículos los que están incluidos. Bien. Ya vamos a restablecer contacto con la diputada Franji y Nicolás, que como decíamos Alejandro, fue parte de un grupo de legisladores
que presentó una propuesta que fue rechazada de plano en la comisión por catalogarla. Incluso un diputado dijo, si se aprobara esa propuesta terminaríamos igual o peor a como estamos actualmente, que era más permisiva. Sí, yo creo que la misma reacción a este proyecto de ley, a esta propuesta, marca en buena medida el clima que había, digamos, en la comisión legislativa respecto de otras formas de regular las huelgas, ¿no? Que es importante plantearlo. Creo que en esta discusión los diferentes actores que han participado, incluidos los sindicatos, y un poco para establecer el símil con lo que ocurrió durante la coyuntura de discusión sobre el plan fiscal, no están, digamos, disputando la idea o la necesidad de regular este tipo de formas de participación política, sino que lo que se está cuestionando es el fondo de las propuestas, ¿no? Me parece que la propuesta que hacía la diputada Nicolás pudo haber merecido un mayor margen, digamos, de discusión, y no lo que sucedió, que prácticamente fue descartada a la primera. Y con un hecho que me parece fundamental en todo esto y que quisiera yo recalcar también, y es que tenemos que entender la protesta social como un ejercicio de participación política, como un ejercicio en el cual los actores que no tienen una representación, como decía yo, directa en la Asamblea Legislativa y en los otros órganos de poder republicano, digamos, ejercen con la posibilidad, digamos, de plantear sus posiciones, de plantear sus reclamos, digamos, frente a los poderes establecidos. Y en esa medida también es importante reconocer en los sindicatos, como en otros actores también, no solamente, digamos, un actor de orden gremial que defiende sus propios derechos, sino también que ha tenido un papel determinante, un papel importantísimo, digamos, en la modelación del Estado Social de Derecho costarricense, y que en esa medida se constituyen, digamos, como actores políticos que tienen una voz, digamos, en el debate nacional. Ya tenemos de nuevo, esta vez vía telefónica, Franji Nicolás. Doña Franji, de nuevo para retomar, nos gustaría su opinión sobre justamente estas dos mociones, que ya, bueno, la que ya había presentado don Pedro Muñoz y la que presentó el diputado Barca ayer. Para, recordamos que hubo un acuerdo en comisión para darle al sector de educación un trato especial, digamos, y permitirle huelga continua durante 21 días. La propuesta en esta moción del diputado Barca es que sea de 7. ¿Cuál es su opinión sobre esto, tomando en cuenta, bueno, que usted ha sido una de las diputadas proponentes de un texto sustitutivo a este proyecto que se discute? Sí, mencionaba yo en la primera intervención, que lamentablemente se estaba cortando vía Skype, que este tipo de mociones, de construir ese clima de diálogo que necesitamos en un país tan fracturado como el nuestro, lo que hacen es terminar de exacerbar los ánimos que hoy se están sintiendo lamentablemente en el país. La oportunidad para Costa Rica de regular las huelgas que tenemos a puerta, que tenemos, es cierto que hay un vacío en cuanto a huelgas, que eso está generando afectaciones al resto de la ciudadanía que no participa en ellas. El reto de nosotros era aprobar un proyecto de ley, una ley de la República que permitiera el proteger al ciudadano, pero que al mismo tiempo, por otro lado, tampoco mermara ni cercenara la libertad de expresión de quienes eventualmente consideraran alguna situación necesaria que alzar su voz en ese derecho a la propiedad. El tema es que este proyecto, tal cual se está planteando en la Asamblea Legislativa, se vale de esa aspiración tan importante y de esa necesidad de regular para incluir otro tipo de artículos que lo que buscan es acallar las voces de la oposición. El sueño de todo dictador, por ejemplo, es acabar las voces de quienes no hacen contrapeso en una democracia. Y eso es preocupante, que eventualmente en un texto como este se estén incluyendo medidas muchísimo más allá, como por ejemplo mencionaba yo ahora, la disolución de organizaciones sindicales por la acción de una sola persona. Eso me parece que es un atropello para silenciar el resto de voces. Incluye también situaciones como, por ejemplo, la imposibilidad de que el pueblo costarricense, para tener que rendir la idea de que el pueblo costarricense pueda protestar ante proyectos de ley que se discutan en la Asamblea. Sí. Doña Franji. Muy brevemente, doña Franji, porque tenemos ya se nos está acabando el tiempo. ¿Va a reiterar a través de mociones algunas de las propuestas que se presentaban en este texto que fue rechazada en comisión de ustedes, de este grupo de diputados? El esfuerzo por tratar de mejorar la redacción de este proyecto de ley todavía se tendrá que discutir a lo largo de esta semana. Diferentes compañeros han reiterado a través de mociones que se discutirán en estos días.
yo he tenido la particularidad de estar con mi proceso de embarazo, que coincidió el cierre del proceso de mi embarazo, con la discusión de este proyecto, y he tenido un diagnóstico del doctor de un parto prematuro, y por ende he tenido que guardar reposo y no he podido estar presente en estos días en la asamblea. Sin embargo, sí me sumaré en la medida de lo posible a cualquier esfuerzo que busque el que finalmente aprobemos un proyecto de ley que regule las huelgas, pero que no contenga tampoco abusos que se exceden libertades de expresión. Así que sí buscaré todos los medios posibles para tratar de mejorar el texto, sea a través de apoyar alguna moción de algún compañero o hacer yo algún esfuerzo a nivel personal. Perfecto. Muchísimas gracias a la diputada Franje Nicolás. Le deseamos pues que continúe todo bien con su salud y también con su proceso de embarazo. Nuestra compañera Jennifer Vega está en el Hospital México. Nos da otro reporte de cómo se están dando las manifestaciones, las protestas en este centro hospitalario. Adelante, Jennifer. Hola, buenos días nuevamente. Continuamos acá desde el Hospital México. Me encuentro con el doctor Mario Alberto. Buenos días, doctor. Usted es el encargado de lo que es el Sindicato de Médicos Especialistas. Comentarnos un poco la situación que están viviendo ustedes el día de hoy, donde la semana anterior se había informado que algunos sindicatos de salud también se iban a unir al apoyo de esta huelga del sector educación que se llama la semana. Gracias, buenos días. Bueno, primero aclarar que el apoyo es a la marcha, porque estamos claros, también valga la redundancia, de que el proyecto 21.049 es un proyecto totalmente fuera de sí. La huelga no es algo que se deba criminalizar, que se debe regular, estamos claros. Hay algunas cosas que podría valorarse eventualmente si se han caído en algunos excesos. Yo no lo considero así. Hay una efervescencia social precisamente por políticas de Estado que conllevan a un menoscabo del ingreso de los trabajadores costarricenses. Dicho esto, el acuerdo es ese apoyo a la marcha. Un llamado a huelga no, siempre hemos sido consecuentes que la huelga es el último recurso. Todavía apelamos a que en Asamblea Legislativa pues se reconsidere este tipo de legislaciones que va en contra del derecho a la costarricense. Para efectos de los usuarios, de los pacientes como tal, este apoyo a la marcha que será a partir de las 9 de la mañana, ¿podría afectar en un poco la atención de los pacientes o se va a dar el servicio con normalidad? Es complejo porque si mal no recuerdo, hay uno de los sindicatos de salud que se hizo un llamado a huelga. En este sindicato de salud pues hay diferentes tipos de personal, ¿no? Entre ellos secretarias, gente de aseo, bueno, de muchas de las áreas que podrían dar al traste con algún tipo de impacto en cuanto a la atención. No podría saber yo en este momento realmente qué impacto va a ser. Es muy temprano para saberlo. Lo que sí puedo decirte es que los sindicatos médicos no hemos hecho un llamado a huelga el día de hoy, más sí una manifestación clara de oposición al 21.049. ¿Los médicos especialistas trabajarán con normalidad entonces hoy? Sí, los médicos especialistas estamos acá trabajando, igual que una gran parte de personal. Insisto nuevamente, tal cual está redactado el 21.049, consideramos que es una bofetada al pueblo costarricense. Gracias al doctor Mario Alberto Quesada, quien nos ampliaba la información acá desde el Hospital México. Vuelvo con ustedes donde tienen más. Gracias, Jennifer, por la información. Estamos con Alejandro Alvarado, investigador de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones. Ya una protesta o huelgas a nivel del sector salud, de cierta forma lograron un acuerdo con las autoridades de la caja y del gobierno. La pregunta es si estos movimientos relacionados con ejercer presión sobre la Asamblea Legislativa podrían causar algún impacto y tal vez obligar a un tipo de negociación o discusión diferente a la que se está dando aquí en el plenario. Bueno, saber eso es bastante difícil en este momento. Creo que lo que sí podríamos decir es que pareciera necesario abrir los canales de diálogo para que las diferentes partes se sientan representadas en esta discusión y sobre todo bajo un elemento que me parece fundamental, que ha estado dándose en el país durante ya unos
cuántos años, digamos incluso décadas, y es que estamos frente a una crisis de legitimidad de los diferentes, digamos, instituciones y mediaciones sociales, o lo que podemos llamar las mediaciones sociales, ¿no? Los partidos políticos, los mismos sindicatos están cuestionados, el Estado, los diferentes poderes de la República, y en la medida en que estamos en una situación de ese tipo, se tiene que tratar de entender, digamos, que ningún actor cuenta con la legitimidad suficiente para tratar de definir por sí solo las reglas de juego, digamos, de la política nacional y de lo que se está jugando en este momento, ¿no? Yo creo que insistir en el diálogo, pero en el diálogo multisectorial y en el diálogo que sepa reconocer la capacidad de interlocución de los diferentes actores, ¿no? Y que no se constituya solamente en un mecanismo que de cierta manera se autolegitima, ¿no? Por el simple hecho de encontrarnos y discutir, sino que eso tiene que estar reflejado, digamos, en los resultados concretos de estas discusiones, en los proyectos que se presenten, en las propuestas. Finalmente, lo que tenemos, y un poco lo que también se ha estado señalando, es que construir consensos que luego son, digamos, debilitados o minados mediante mociones y mediante otras rutas en la Asamblea Legislativa, en el plenario, terminan generando, digamos, que la gente retome la calle y terminan generando que esto, digamos, se constituya en una suerte, digamos, de círculo, ¿no?, que se reproduce y se reproduce. Perfecto. Nuestra compañera Katia Meneses se encuentra en el Liceo Nuevo de Atillo. ¿Cómo está afectando el movimiento de huelga a el sector educativo? Adelante, Katia. Muchas gracias, César. Efectivamente, aquí en el conocido Liceo Nuevo de Atillo, Liceo Edgar Cervantes, están con las puertas cerradas. Están unos cuantos estudiantes, como ustedes pueden observar al fondo de este liceo. No han llegado los otros estudiantes y tampoco se hicieron presente, aparentemente, los profesores. Está el director, pero está atendiendo un caso de un alumno en este momento. Vamos a conversar con don Guillermo Cubillos, quien es uno de los profesores que vino, se hizo presente porque tienen un evento deportivo pendiente y ellos se lo van a cumplir. Profesor, muy buenos días. ¿Piensa usted trabajar con los alumnos? ¿Cómo está organizado? Sí, buenos días. Bueno, quiero aclarar, mi nombre es Guillermo Cubillo. Sí, estamos cumpliendo una actividad que ya estaba programada desde hace días y es a nivel de lo que se llama Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles, al cual no se podía aplazar porque tiene fechas establecidas y no queríamos afectar la participación de las muchachas, en este caso, que es el nivel C, que son las más pequeñas de séptimo y octavo año. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Van a estar presentes los algunos profesores en la tarde? Tenemos entendido incluso que hay algunos profesores que están brindando. ¿Sí es cierto? Sí, bueno, además nosotros a nivel de departamento también tenemos unas actividades co-curriculares que estamos llevando a cabo, igual que no queríamos aplazar porque las hacemos en el marco del el mes de la patria, septiembre, que es un campeonato al que le llamamos Independencia, entonces igual no lo aplazamos, esos muchachos son convocados, vienen con uniforme, hay algunos profesores que están trabajando, pero la verdad que el apoyo es mayoritario. Bien, muchas gracias a don Guillermo Cubillos, quien nos ha acompañado. Él es profesor del Departamento de Educación Física y estaría participando entonces en un campeonato con las niñas de séptimo y octavo año en Zapote. Compañeros, esta es la información. Indicarles a ustedes que la situación que se está viviendo aquí en el Liceo Edgar Fernández es situación en diferentes lugares del país. Regresamos con ustedes. Buenos días. Gracias a nuestra compañera Katia Meneses. Tenemos comentarios, vamos a leerlos muy brevemente. El primer comentario de Juan Carlos Aguilar Cedeño, que nos dice lo siguiente: el Congreso debe de regular lo antes posible el sector público, educación y salud. Cintia Sáenz Sancho dice: solo espero ver a nuestra Asamblea Legislativa ponerse en los pies de todos los afectados por estos sindicalistas. Y Pablo Contreras dice: con este proyecto se va a impedir las huelgas. En lo absoluto, las manifestaciones se intensificarán, pues hay hambre y desempleo ante la indiferencia. La protesta se intensifica. Eso ha pasado en muchos países y será la triste historia en Costa Rica. Alejandro Alvarado. Insistir, ¿no? Creo que la gran mayoría de los actores que están participando en este debate entienden la necesidad de regular las huelgas. En ese sentido tenemos un punto de partida, habríamos tenido un punto de partida para construir estos diálogos, pero bajo el entendido, sí, como hemos dicho, de que finalmente la protesta es un derecho
es un derecho político de las personas y sobre todo es un ejercicio que difícilmente, como decía alguno de los comentaristas, digamos, se termine con las regulaciones, digamos, mediante legislación. La protesta social generalmente está expresando malestares que están acumulados en una sociedad y que no es la única forma de salir, digamos, que tienen estos malestares, pero que es una forma de participación política en la cual necesariamente los actores solicitan o piden que se les tome en cuenta su posición, que se les tomen en cuenta sus demandas en el diálogo, digamos, político, en el debate nacional. Bien, muchísimas gracias, Alejandro Alvarado, investigador del Instituto de Investigación de la Universidad de Costa Rica. También a Carlos Ricardo Benavides, quien es presidente del Congreso, que nos acompañó vía telefónica, a la diputada Franji Nicolás, que también nos acompañó, y por supuesto a ustedes por su sintonía. Hasta acá esta emisión de la revista. Muchísimas gracias y continúe con más de la programación de Cinar Costa Rica Medios.